Lo mismo que nosotros vemos acá, ¿no? Sí, o sea, con el pedacito allá. Sí, claro. Clásico pedacito. Y tengo clic acá. Ahí sí, excelente. Comencemos entonces. ¿En la casa me escuchan bien? Sí, profe. Buenas tardes, entonces. Buenas tardes. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda de la clase anterior? No. Aquí tampoco nadie. Entonces, nosotros hablábamos de los inventarios. Si la empresa ocupaba FIFO, que supone que las primeras que entraron son las primeras en salir. Si la empresa utilizara LIFO, supone las últimas que entraron son las primeras en salir. Que IFRS prohíbe LIFO por una razón más que todo, que no se actualiza el valor y van quedando las más viejas en el inventario. Y por lo tanto, eso podría tender con el tiempo a crear una simetría, dado que la empresa tendría que reconocer un ajuste al valor razonable. Entonces, bajo esta idea que hay un precio de mercado, un fair value, un valor razonable, entonces la empresa dice, mira, quizás el LIFO deja desactualizado, entonces tengo un iPhone 2 que vale un costo de hace 10 años, no tiene nada que ver con el de ahora. Y eso produce que la compañía tenga que tener distintos métodos de inventario, pero suponíamos que esos inventarios están muertos. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de activos biológicos, que es si esos inventarios estuviesen vivos. Y hay ciertas cosas que van a calificar como activos biológicos y otros que no. Si escuchan el concepto de activos biológicos, ¿qué es? Perdón, ¿alguien dijo algo? Ya, ¿qué se imaginan si piensan en un activo biológico? La carne del supermercado podría ser, pero no. Una vaca en una Ah, ya, faena. por ahí sí. ¿Qué distingue la carne empaquetada de la vaca? ¿Está vivo? Ya, listo. Una cosa importante es que esté vivo. Ya, eso hace una diferencia. Pero el que esté vivo, ¿en qué la distingue? No diría eso, pero está cerca de eso. Algo ¿De le una pasa a más? la vaca que no le puede pasar al kilo de vaca. ¿Se puede morir? Ya, listo, se puede morir, pero eso es lo contrario a estar vivo. Todavía eso no me dice nada. ¿Pero que, perdón, que se devalúa? ¿Que existe una depreciación? Aquí yo Ya, digo. es buena idea. O sea, ¿la vaca con el tiempo vale más o vale menos? Menos. ¿Por qué? Porque yo creo que la carne va madurando de igual manera dentro de la vaca, ¿no? Pero es que cuando uno tiene un novillo no vale lo mismo que un así como un, no sé, un corte premium, por Pero ejemplo. ¿por qué? Porque falta procesarlo. Pero también puede pasar que la vaca se te enferme y perdís toda la carne que tenía la vaca. Pero es igual a que haya un terremoto y se caiga el proyector de la sala. O sea, todos los activos se pueden deteriorar. Eso era evidente con las cuentas por cobrar, con los inventarios, y eso no es distinto para los activos biológicos. Pero queremos desarrollar como esta idea, porque esencialmente uno dice, mira, al novillo vale menos que la vaca, ¿por qué? ¿Da menos? ¿Por Sí, qué? todavía no, porque no está listo para pa hacer carne. No Aunque sé. suene feo, es más chico todavía. O sea, podría ser un chivito si está listo. Entonces, no sé, baby alpaca es con seguridad más cara que alpaca, la lana, la carne, todo. Entonces, pero si un novillo vale menos que la vaca, ¿por qué? Que se puede producir más. ¿Qué más? Sea, se pueden sacar más partes que te pueden generar un beneficio económico. Pero ¿por qué se puede sacar más? Una característica súper simple, sino algo muy sofisticado. Por los costos. No sé qué son los costos. Es Porque le algo más puede simple, físicamente. pasar algo al novillo.
Y a la vaca también, pues. Es más grande. Es más grande, listo. Listo, hay una característica, un activo biológico. Los activos biológicos crecen. El novillo pesa 20 kilos, la vaca pesa 400. Listo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que dentro de esta discusión ya generamos dos cosas. Tú podrías tener una vaca para engordarla y venderla como carne. ¿Por qué otra razón podría tener una vaca? Pero igual, igual depende de la calidad de la carne, porque ponte tú, la pata de chancho pesa muchísimo menos que una vaca y de mucho más calidad y se vende mucho más cara. Pero un chancho grande te genera más beneficios que uno chico, ¿no? Sí, pero... O sea, por eso que vamos a poner activos comparables. Obviamente tú podrías decir, oye, si la carne es de guayú o de coho, inclusive es más caro el kilo. Pero ese es un cambio en el precio por unidad que, por ejemplo, vaya mejorando la cantidad de grasa, las proteínas y cualquier otra propiedad que tenga. Y hay otro cambio que es físico, que en vez de tener 50 kilos tengo 300. ¿Se entiende? Entonces, una de las características que tú quieras hacerlo crecer y faenarlo. Listo. Entonces, fíjense que hay algo obvio. Si yo mato a la vaca, ¿qué pasa a hacer la carne de la vaca? Un activo, ¿no? ¿Qué activo? Corriente. Es cierto, ¿qué activo corriente? Sí, es tangible, lo puedo tocar. Pero todavía no sé qué activo corriente tangible. Como que hay que seguir un ciclo del negocio. La vaca sería como del proceso y la carne sería como final. Ya, ¿y cómo se llamaría ese activo? Lo vimos la semana pasada. ¿Operativo? O sea, sí operativo. ¿Pero cuál era el tema de clases de la semana pasada? Inventario. Inventario, pues eso es. Imaginen que su ciclo del negocio es así. Ustedes tienen la caja. Y entonces eso lo convierte en un activo biológico. Ustedes compran un novillo o plantan algo, un bosque, ¿ya? Y ese activo biológico, entonces, para poder venderlo, ¿en qué tengo que convertirlo? En inventario. Por una razón, o porque ahora decido venderlo y ya no quiero engordarlo y lo vendo vivo y el matadero se encarga del resto, o porque tú lo faenas, ¿sí? O tú talas el árbol, etc. Entonces pasa a ser un inventario. Cuando vendo el inventario, ¿qué pasa a hacer? Perdón. ¿Profe? Voy a poner la pista. Ahora sí, perdón, vale. ¿Ellos ven la pizarra? Gracias. Entonces el activo ahora sí. ¿Es inventario? No, son distintos. Pero antes de ser inventario, tengo que ser un producto o un activo biológico sí o sí. Y cuando vendo el inventario, ¿en qué se convierte? Casi. Pero yo le vendo al Jumbo y el Jumbo me pagará el contado. ¿Un ingreso? Cuenta por cobrar. Seguro hay un ingreso cuando entrego el producto, pero la contrapartida, el activo es la cuenta por cobrar. Y después entonces el Jumbo me paga 90 días después y ahí vuelvo a comprar otra vaca. Eso podría bajar para AgroSuper perfectamente. Perdón, ¿alguien decía algo? Que tiene que ser si yo sí cuentas por cobrar o te lo pueden pagar al contado, porque igual te lo pueden pagar al contado. O sea, pero es que podría ser que te paguen al contado, o sea que la cuenta por cobrar dure súper poco. Pero es difícil, no es imposible, pero es difícil, porque en el fondo tú podrías decir ya, te pago al contado, te pago con tarjeta de crédito. ¿Cuánto tiempo se demora en convertirse en caja pura? Un mes. Quizá un mes, si tú vas contra Red Compra y le dices, oye, mira, todo este mes vendí tanto en la panadería, listo, esto es. Podría ser hasta 2 días, entonces así como al contado, podría no ser. Es cierto que si alguien tiene un campo y va a vender los animales en una feria Tattersall, te pagan al contado. Pero si tú le distribuyes a un supermercado, no. Porque es bien probable que tú le digas, mira, yo te vendo esto, pero yo te pago cuando el cliente pague. Entonces es lo que llamábamos como inventario en consignación. En el fondo, si nadie compra tu carne, chao, ¿no? O tu fruta y tus cosas, no te pago.
¿Se entiende? Entonces podría permanecer harto tiempo. Y tú dices, oye, ¿quieres que te pague el contado? Nadie paga así. No lo hace el líder, no lo hace el Jumbo, ni el Unimark, ni el Totus, nadie. Es como el estándar del negocio. Pero seguro que podría ser al contado y eso solo va a durar menos tiempo el ciclo de caja, que es algo que vamos a analizar la próxima semana. ¿Sí? Entonces lo importante es que el activo biológico está vivo. Entonces nosotros decimos, mira, hay una vaca que se va a convertir en carne. Listo, pero yo podría usar la vaca para hacer otra cosa. Para dar leche. Entonces fíjense que si tú vas a engordar una vaca, faenarla y venderla como carne, como piel, como huesos, como interior, todo lo que obtengas de la vaca, entonces es un activo de largo o de corto plazo. De largo. ¿Cuánto me demoro en engordar la vaca? Harto. O sea, ¿cuánto es harto? No tengo idea cuánto, pero harto. ¿Pero cuánto es harto? Bueno, lo van a leer en el capítulo, que estamos por terminarlo. O sea, estoy por terminar. Pero, por ejemplo, JBL, que es la empresa ganadera más grande del mundo, 180 días engorda la vaca. ¿Eso es largo o corto plazo? Ya, o sea que es un activo corriente. Si alguien dijera hoy es que un año y medio, podría entrar la duda de depende de la empresa que decíamos al principio del curso en la definición de corriente o no corriente. O esta discusión que poníamos en el capítulo de inventario de las constructoras que tienen inventario no corriente, una cosa súper sofisticada, extraña, bien al límite de la definición. Entonces tú dices, pero mira, si son pollos, los pollos 45 días de engorde y chao. Entonces, si tú en realidad lo que quieres hacer es faenar el activo, es súper probable que sea un activo corriente, y es lo que vamos a definir como un activo consumible. Si tú tienes la vaca para dar leche, ¿por cuánto tiempo te va a dar leche? ¿Cuánto? ¿Cuántos años? Unos 6 años. 10 años, más o menos. Esa es la vida útil de una vaca. Entonces, fíjense que hay algo bien intuitivo. ¿Qué le pasa a la vaca con el tiempo? Se deprecia. Se deprecia. Listo. Eso es. Y eso pasó, de hecho, como anécdota del capítulo. La primera vez que yo estaba en una reunión que era 2013 en la Chile, así como con el jefe, dijimos, oye, ya vamos a pasar esto, sí, hablemos de los pollos depreciables. Y yo dije, que se estudié y me empecé a reír en la clase, en la reunión. Dijo, mira, AgroSuper, aquí está. Tu activo te dura a largo plazo, entonces no, pero tú lo vas a vender, sí, claro. Uno come pollo, no es difícil comer gallina, por una razón, porque si tú tienes una gallina o una vaca que la ocupas para dar leche por 10 años, o una gallina ponedora que la haces poner huevos por 2 años y medio, después de eso, ¿cómo está la carne? Mala. Malísima. ¿Entiendes? Está súper dura. Entonces el valor residual de eso, igual que el valor residual de un activo de propiedad, planta y equipo, es súper bajo. Entonces la mayor parte de sus beneficios no provienen de venderlo, provienen de que te dé el producto agrícola, sea la leche, sea la lana de la oveja, sean los huevos, sea lo que sea, las plumas, lo que sea. Y ahí en ese caso, por ejemplo, ¿la gallina cómo se considera? ¿Como un activo biológico, supongo, no? Solamente que uno podría decir, oye, pero es súper parecido a una máquina de hacer huevo, una máquina de hacer leche. Bueno, es que la contabilidad va a ir en esa línea. Pero primero vayamos a lo básico, después como sofisticaciones el miércoles. ¿Entiendes? Pero sí podría ser eso, por eso que la empresa dice, oye, yo tengo activos maduros o inmaduros. Porque mire, para que una vaca te dé leche, ¿qué le tiene que pasar físicamente? Tiene que estar preñado. Entonces tú decir, 2 años, no sé, no puede darme. Entonces está como en desarrollo, es como que tú estuvieras construyendo un edificio. Entonces, lo mismo que tú dices, que yo planté unas parras, pero si no tienen 1 o 2 metros, entonces no me van a dar uvas. Entonces hay un periodo de desarrollo del activo y ese activo inmaduro es incapaz de generar beneficios porque en el fondo lo estás construyendo. Como que yo estoy ensamblando las sillas, construyendo los edificios, ensamblando los autos, etc. ¿Sí? Después entonces tú vas a decir, ya, yo tengo activos maduros y eso sí me están generando beneficios por 2, 5, 10, 20 años, lo que sea. Por el otro lado tú podrías decir, yo tengo activos biológicos que son consumibles, yo los hago crecer y los vendo así nomás,
caballos de carrera. Listo. Yo te vendo el caballo, no tengo que matarlo. O lo faeno, lo convierto en inventario, y entonces tú vas a hacer eso. Tú eres una forestal, tú talas el árbol, lo convierte en celulosa, en pañal, en hojas de impresora, en lo que sea, y das lugar a otro activo. Entonces el activo biológico podría ser perfectamente como un insumo para tu inventario. Profe, no entendí lo que era consumible. Si es consumible, tú vas a vender el activo tal como está o lo vas a matar. Si es productivo, tú vas a obtener algo del activo, pero no lo vas a matar. Entonces es como un árbol frutal. Yo podría talar el árbol y eso podría ser un consumible. Yo podría solamente recolectar las naranjas y eso es productivo. ¿Se entiende? Como todo en la contabilidad depende del espíritu que la compañía tenga para utilizarlo. Entonces, por eso que uno decía, mira, dentro de los inventarios tengo las materias primas, los productos en proceso, los productos terminados y los consumibles. Entonces tú podrías decir, mira, para mí las manzanas son un insumo para venderlas. Después tengo que procesarlas, inyectarles cosas, empaquetarlas, etc. El producto terminado es harto más que las manzanas. O tú haces lo mismo, entonces tú dices, oye, en realidad nosotros no nos dedicamos a vender la carne, sino que después nosotros procesamos la carne y hacemos empanada. Ah, ya, eso es distinto. ¿Se entiende? Entonces el activo biológico podría ser un insumo para la lana. Tú esquilas a la oveja y te van a dar la lana, pero tu producto final es el chaleco, no es la lana. Entonces tú vas a hacer cosas distintas, pero el activo biológico te da uno de los materiales para. O las empresas forestales, en el fondo talan los árboles, pero el árbol tal como está no les sirve. Tienen que sacarle los retazos. Entonces dejan el árbol más o menos cuadrado, rectangular, pero liso, y todo lo que sobra, biomasa, y lo tiran para ocupar energía. Y con eso lo queman y convierten en energía que se ahorran de pagarle a Chilextra, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia en el por qué yo voy a tener el activo. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? ¿En la casa es claro para todos? Sí, profe. Todo sí, claro. Perfecto. Entonces, eso es algo importante. Y fíjense que, por ejemplo, aquí es primera vez que pasamos el tema activo biológico. Lo incluimos en el programa, en la Chile lo pasábamos hace mucho rato, pero porque si uno piensa en Chile, el PIB de Chile, ¿qué productos son los que generan la mayor parte del Producto Interno Bruto de Chile? ¿Agrícola? Sí, una parte importante, ya exportación de fruta. Minero. ¿Qué más? Minero. La minería, ya el cobre, seguro. ¿Qué más? La viña, excelente. ¿Qué más? Las viñas ya dijimos. Me falta uno. Bien caro, muy consumido en China. En China. Y que Chile es el segundo mayor productor en el mundo después de Noruega. ¿Nadie sabe? Salmón. Salmonera. Entonces uno dice, oye, en realidad los activos biológicos, particularmente para las pymes, los pequeños campos, etcétera, es un activo súper importante. Y que si uno nos dice, hoy suena súper sofisticado, cuando nosotros los de contadores decimos, oye, este es un inventario que está vivo. No, pero ¿cómo los activos biológicos? Y en realidad dedujimos cosas súper importantes solamente con la lógica que tiene el activo. ¿Se entiende? Más allá que haya que hacer algunos asientos o tengamos que agregarle o quitarle ciertos costos al activo. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia significativa. Entonces lo importante es que el inventario vivo es el activo biológico, que podría no ser un inventario vivo si tú lo quieres utilizar por varios periodos y eso va a ser una diferencia significativa. ¿Sí? Entonces fíjense, uno podría tener estos tres tipos de activos. Por ejemplo, tú tienes una vaca. ¿La vaca qué activo es? Pero pensando solamente que vamos a ganarlo, ¿no? No sé vos.
Es que, como usted dijo, es diferente si es que voy a llegar a la vaca a darle leche, o sea, a que me dé leche o a faenarla. ¿Ya? Si me da leche, ¿qué? Creo que sería inventario. Porque... La leche, no la vaca. Un activo biológico, listo. Entonces, ¿qué le pasa con el tiempo? Se deprecia, o sea, debiera ser como, en la contabilización debiera ser como al costo que lo compré menos lo que se haya depreciado. El cómo se mide la depreciación, quizá algo más sofisticado, eso es más un problema para contabilidad 2, donde se ve en profundidad propiedades, planta y equipo. Pero fíjense que quizás no es distinto una máquina o un auto. ¿Se entiende? ¿Qué cosa? ¿Una qué? La vaca. Un auto o una máquina no es distinto. En el fondo dice, el auto me dura 10 años y la vaca también. Y ahí hay un valor residual además. Tú dices, oye, después de 10 años igual vendo todas las piezas, ya. Tú deberías convertir la vaca en una alfombra. Y ahí hay un valor residual. La gallina, pues ya la gallina no la voy a vender como carne. ¿Cuál será el valor residual de una gallina? ¿En qué la convierto? No, no da, está muy dura. Tiene que ser un producto más charcho. Un salchicha, no sé. Sí, paté. Ese es el valor residual de una gallina, paté. De una gallina ponedora de huevo, obviamente. Por eso que tú dices, oye, después de 2 años y medio, bueno, es que eso es mucho tiempo. Los pollitos, 45 días de engorde y chao. Pues eso hace la diferencia en esa industria. Que podría ser lo mismo con las plantas. Pues tú dices, oye, una parra, después de que te haya dado 10 años uva, no te sirve para nada. Podría no tener valor residual. En el fondo tiene un valor de desmantelamiento. Tú tienes que arrancar la parra, volver a sembrar, rehabilitar el terreno. Podría incurrir en más costos en vez de recuperar algo de lo que pagué originalmente. Como lo que espero que valga cuando ya no te sirva más, en el fondo. Entonces uno dice, oye, si yo ocupo las sillas por 10 años, al final igual valen el metal. Si el computador lo uso por 10 años, igual va a valer algo. Bueno, eso, exactamente lo mismo que hemos hecho durante todo el curso con algunos activos, vamos a decir acá. Solo que, fíjense que los animales productivos, los animales o plantas productivos, podrían parecerse mucho más a un vehículo. Porque en el fondo, si tú no has usado el auto en la pandemia, ¿se ha depreciado más o menos? ¿Por qué? Porque no hay uso. ¿Menos kilómetros que tienen? ¿Y eso lo deprecia menos? Sí. O sea, eso podría diferir. Por ejemplo, los aviones se deprecian más sin volar que con volar, porque se van a vivir los animales a las turbinas, entonces después si te agarra una turbina con una paloma, con un pato, puede quedar una embarrada gigantesca. O sea, el avión que tuvo que acuatizar en el Hudson en Nueva York es porque se le metió una bandada de ganso y chao, y los dos motores fallaron a los 2 minutos de haber despegado. Entonces el mantenimiento que hay que hacerle a un avión en tierra es mucho más caro. Por eso que a veces las aerolíneas tienen que salir a dar un par de vueltas para que funcionen los motores, para que el combustible no se vaya metiendo concho, etc. Y eso es más barato sin gente que mantenerlo estacionado ahí en el aeropuerto. Entonces uno podría decir, bueno, hay algunos activos que se deprecian más sin utilizarlos que con utilizarlos, pero quizás son los menos. Entonces alguien podría decir, bueno, es que yo tengo, mira, una licencia de un programa informático. Tengo Microsoft Office por 2 años. Si lo uso o no lo uso, ¿se deprecia o se amortiza, que el concepto para lo intangible, algo distinto? No, porque depende del tiempo. ¿Se entiende? Entonces lo mismo podría pasarte con los activos que son del tipo biológico. Por ejemplo, en un zoológico. Tú dices, oye, mira, yo tengo animales en un zoológico. Los animales se deprecian con el tiempo. ¿Sí? Entonces tú vas a decir, mira, si va gente al zoológico o no va gente al zoológico, se deprecia más o menos el animal. Igual, pues, listo. Entonces, es más común que en los activos regulares, digamos, la depreciación sea lineal basada en el tiempo. Lo que nosotros hacíamos a la prueba 1, hoy este auto me va a durar 10 años, chao, y divido por 10 y ya está, y eso me gasto todos los años.
Quizá es mucho más normal para los activos biológicos, sean que se contabilizan como activos biológicos o que eventualmente se contabilizan como propiedades, plantas y equipos, que tú los deprecies basado en otra cosa. En el fondo, si tú tienes una vaca lechera, ¿la depreciarías con base en qué cosa? ¿Bien? ¿Cómo sé cuánto va valiendo? ¿Pero cuántos son los años de vida? Promedio. O sea, podría depreciarla con base en el tiempo, pero fíjense que para que me dé leche, ¿qué necesito que le pase? Una bobita. Que esté preñada. Entonces, si no está preñada, ¿se depreciará más o menos? Menos. Menos. La labor de parto obviamente es más desgastante. Entonces tú dices, perfecto, quizás lo que te genera los beneficios aquí no es la vaca, es qué cosa. Lo que produce. La leche. Entonces tú podrías depreciar por el número de litros de leche que te vaya a dar la vaca. Entonces en una gallina ponedora tú podrías depreciar basado en los huevos que te va a dar. Y tiene más sentido, tú dices, y si no pone huevos, dura más tiempo. Si pone más huevos, dura menos tiempo. Entonces da lo mismo que pase en 2 años, 5 años, 10 años si no me da huevos. ¿Se entiende? Podría ocurrir lo mismo si tú tuvieras un toro semental, pues tú solo lo utilizas para inseminar a las vacas, tú no quieres matar al toro o convertirlo en carne, ni vender el toro, pero eventualmente tu negocio sí podría ser vender solo los toros sementales. Entonces, por eso que en un caso, digamos que una máquina de inseminar otras vacas, o en un caso de un activo biológico, tú solo quieres vender el toro. Y si tú lo matas, pasa a ser inventario. ¿Se entiende? Dudas, no es simple, por eso que si tienen dudas, detengan. ¿Sí? Entonces, la vaca podría ser cualquiera de las tres cosas más o menos. La vid, una parra, ¿qué activo será? ¿Podrá ser propiedad plantequipo? Sí, es cierto, es una propiedad plantequipo. Porque una máquina de dar, ¿qué cosa? Uva. Entonces, ¿la uva qué activo es? ¿Cuál? Biológico. ¿Cuándo es biológico? O sea, cuando está sobre la parra, es un activo biológico. Cuando viene la vendimia y saco las uvas de la parra, ¿qué son? Inventario. Ay, eso es. Yo, pregunta, ¿no podría ser como... Porque pensando que la uva igual, al sacarla, se, como pensando que igual madura, ¿cierto? Yo pensaba que podría ser activo biológico y una vez que se procesa la uva podría pasarse a ser inventario. Eso es. Por eso justamente hay un momento de corte, porque fíjense, si la uva está adherida a la parra, que es la máquina de dar uva, ¿qué le pasa a la uva? Crece. Crece. Si yo la saco de la parra, ¿qué no le pasa? Crece. No crece. Listo, entonces mientras esté viva es un activo biológico. Cuando muere es un inventario. Y hay una materia prima para procesar el vino. Entonces si yo lo tengo fermentando es producto en proceso. Si tú lo tienes terminado, sellado en la botella, es producto terminado. ¿Entiendes? Que podría ser al menos 3 de los 4 tipos de inventarios que vimos. ¿Entiendes? Entonces eso hace la diferencia. Mientras está vivo, el animal o la planta es un activo biológico. Cuando muere, pasa a ser un inventario. ¿Se entiende en la casa? Entonces fíjense que tú puedes tener una empresa salmonera o que se dedica a los tiones, a los camarones, a lo que sea. Esa empresa, los peces que tiene en una piscifactoría, tú te dedicas a cultivar eso, ¿qué van a hacer? Activos biológicos, perfecto. Tú eres una empresa que hace pesca masiva en alta mar. Los peces que capturas, ¿qué son? Inventario, ¿por qué? O sea, podría estar muerto, pero yo podría capturarlos vivos todavía. Entonces, como que el que solo que estén vivos no hace la diferencia. Pero no necesitamos como un proceso de maduración, ¿no? Ya, eso es.
la empresa que tiene el cultivo se dedica, va a alimentar todos los días a los salmones para que crezcan, le da, pone las vacunas, tiene gente ahí, tiene instalaciones para resguardar esto. El que va a pescar alta mar, ¿cuánto le dedicó a esos peces antes de ser pescado? Nada. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre un recurso natural que tenga un bosque virgen o que tú reforestes, tales y vuelvas a reforestar. ¿Sí? Eso es, por eso vamos a ir depurando esta idea, pero por ejemplo, tú podrías tener un zoológico y vamos a mostrar los estados financieros en la próxima clase del zoológico de Johannesburgo y tus animales no son un activo biológico, porque en el fondo tú dices, sí, claro, los animales podrían reproducirse, que es una actividad que solamente pueden hacerlo actividad biológica, pero tú en realidad quieres tener más elefantes. O sea, tal vez no porque es más barato, ¿no? Es muy caro tener un elefante. Tengo dos elefantes y suficiente. Entonces, si tengo un tercero, probablemente no puedo costearlo, porque como los zoológicos son instituciones sin fines de lucro, viven al 3 y al 4, apenas llegan a fin de mes. Entonces, si nace otro, de casualidad, tú no hiciste que se reprodujeran, pero se reprodujeron, no pudiste evitarlo. ¿Qué hago con la cría de elefante? Ya, pero si nadie puede costearlo, menos va a querer comprarlo. No sé si lo mato. Pero hay algo entre medio, como venderla por cero. La dono, eso es. ¿Se entiende? Entonces, por eso que al principio cuando decíamos, oye, una de las características de un activo es que tú puedas valorizarlo monetariamente de algunos activos que son súper difíciles, es imposible contabilizarlo en el sentido contable. Bueno, las donaciones. Oye, te dono una jirafa. No sé cuánto vale, voy, te dono y eso le pasa. Por eso que los zoológicos contablemente muestran mucho menos de los activos que realmente tienen. Igual cuando decíamos que las personas de la empresa, claro, se pueden reproducir, crecen, decrecen, etcétera, pero en realidad tú no las controlas, por esa razón tampoco las contabilizas como activos biológicos de la empresa. Ahora sí, claro. ¿Pero podrían ser considerados, por ejemplo, los animales clasificados como propiedad de equipo? ¿Hay gente que los considera así o...? Los deprecian y dicen así. Los reptiles se deprecian por 80. La araña por 5, los mamíferos por entre 20 y 40. Y eventualmente le hacen cosas más sofisticadas como pruebas de deterioro. Este animal tiene cáncer. Entonces ya va a vivir 40 años, va a vivir uno más. Bueno, entonces va a vivir. Entonces, podrían darse que el mismo animal para tres empresas distintas, o inclusive para la misma empresa, pero con tres tipos distintos, sea tres clases de activos diferentes. Profe, no se escucha bien, es como si no tuviera el micrófono, se escucha como el eco nomás. ¿Aló? ¿Ahora sí o no? Sí, se escucha. Sí, sí. Ya, faltaban pilas. ¿Dónde se quedaron? Quizás, ok. Bueno, la idea es que el zoológico podría depreciar a los animales perfectamente. Y cada uno de los que planteamos acá en las láminas podría ser perfectamente cualquiera de estas categorías. ¿De qué depende? Del espíritu con el que lo tenga la compañía. Y ahí queda. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia al activo biológico de una mesa
o de un edificio, primero que está vivo, pero no es solo que esté vivo, ya ven que hay vacas que podrían no ser activos biológicos, que hay peces que están vivos y no son activos biológicos. Es que la empresa dedica recursos a la gestión biológica. Y la gestión biológica se refiere a que las transforme de alguna forma, porque lo hago crecer, porque lo hago decrecer en el fondo los degrados, porque lo hago producir algo o porque lo hago multiplicarse. Las mesas no pueden hacer eso. Eso es una característica que solamente tienen los activos biológicos. Ojo, la norma de activos biológicos, la NIC 41, se refiere a animales y se refiere a plantas, porque fundamentalmente está dedicada a las empresas que están en la agricultura. Entonces, obviamente íbamos a discutir ciertos casos raros, pero uno podría decir, lo van a leer además en el capítulo, pero tú tienes una granja de champiñones, y este caso se dio en Inglaterra. ¿Los champiñones son animales? No. No, ¿son plantas? Debe ser. Es un fruto al final. ¿Es un fruto? O sea, si uno considera así como los cinco reinos de biología, ¿qué reino pertenecen los champiñones? Los fungi. Fungi. Entonces uno dice, oye, no es ninguno de estos. Pero eso es súper estúpido. ¿Se entiende? Porque tú dices, oye, yo quiero que crezcan los champiñones, da lo mismo que sean protozoos, que sean virus y listo, y después los vendo. Cumple el mismo espíritu del activo biológico. Entonces, lo que nunca hay que hacer es pegarse a la norma. No es que la norma dice animales o plantas, y esto no... Ah, ya, chao. La norma no es importante cuando esto tiene sentido económico, empresarial. ¿Se entiende? Entonces uno diría, oye, los champiñones igual debieran ser activos biológicos, aunque sean fungi, monera, baptista, no sé, cualquier rey. ¿Sí? Por otro lado, uno podría decir, mira, hay otras cosas que quedan más al límite. Tú tienes un laboratorio o un banco de esperma, de células madre, de óvulos, que eventualmente sí van a ser un activo que viva, pero ahora... No sabemos, que al límite. Tú podrías estar investigando la cura para el coronavirus y entonces tenía algunos virus. Oye, es que el virus no está en ningún reino. Bueno, esa no es la esencia. La esencia es que tú quieras hacer algo para que esto crezca, se multiplique, te produzca algo. Bueno, eso es un activo biológico. Más allá si son animales o son plantas, o sea, podrían haber empresas que no están dedicadas a la agricultura, que en la normativa, que todavía consideren que tiene unas levaduras, por ejemplo, que también son del reino fungi y que las considera activos biológicos. ¿Se entiende? Entonces, más allá si son animales o plantas o no, pensemos en activos que la empresa quiere formar algo de esto y que invierte plata en que le pase algo de eso. Por eso que decíamos, oye, mira, si tú tienes una empresa y tienes un perro guardián, ¿el perro guardián será un activo biológico? No. No, ¿qué? Teoría propia de este equipo. ¿Sí? Eso es, porque te va a durar largo plazo, entonces la alternativa a tener un perro guardián es poner la alarma. Esa es la esencia, ¿se entiende? No, pero es que el perro se fue a reproducir con el perro de la casa al lado, no sé, pero tú no lo forzaste a... Por eso que en el zoológico tú dices, el zoológico tiene una contabilidad distinta a que si tú tuvieras un refugio animal. Ahí sí tú quieres conservarlo y que se multipliquen, etcétera, y entonces obviamente tú estás forzando a que se reproduzcan. Ese es el espíritu de la empresa, no en un zoológico. ¿Se entiende? Que podría pasar, en el fondo tú podrías tener un árbol en el patio y volaron ciertas semillas y salió otro árbol, pero tú no estuviste regándolo, fumigándolo, etcétera, para que se multiplicara. ¿Se entiende la diferencia? ¿Es claro para todos en la casa? ¿Esto es el control del miércoles? Lo corrimos. Pero sí, el capítulo de activos biológicos. Y no el miércoles. ¿Sí?
Entonces, cuando uno piensa en la empresa agrícola, estamos pensando en activos biológicos mayoritariamente. Obviamente vamos a poner estos casos entretenidos que quedan al límite, pero en un 90% estamos hablando de campos, de empresas forestales, salmoneras, ese tipo de empresa cuando pensamos en activos biológicos. Más allá del zoológico y otras que podrían tener animales. ¿Entiendes? Profe, disculpe. En este caso, por ejemplo, un restaurante que tiene así vegetales, carne y todo, al final eso activo, de alguna manera, igual madura, y según yo, existe cierto como... ¿Pero tiene un huerto? ¿Ah? ¿Tiene un huerto? No, no, no. Imagínese, le compra un proveedor, de hecho. ¿Están muertos? Inventario. Pero mi pregunta es que yo pienso como inventario, como al final, el producto final que se comercializa. Y al final yo no vendo... Pero es el producto terminado. No. Sí, pues o sea, tú vendes pollo con papa frita, pero en tener las papas fritas y el aceite, los dos son un inventario, pero son materias primas. Ya, vale. ¿Se entiende? Entonces, porque ahí lo que uno podría decir es, por ejemplo, tú haces una comida china y tienen pececitos de colores. ¿Los pececitos de colores son un activo biológico o no? No. Depende. ¿Te van a servir en el plato esos pececitos? Si él no es propiedad planta de equipo, pero tú podrías decir, no, sáqueme esas langostas o sáqueme esos cangrejos, y eso podría pasar en el supermercado. Allá, pues eso sí son activos biológicos. ¿Entiendes por qué? Los voy a transformar en algo, entonces la empresa ha invertido recursos allá. Pero alguien podría decir, no, pues el Jumbo no, el Jumbo lo compró así nomás. El criadero de cangrejos fue, hizo eso. Si los pescó en alta mar son inventarios para todos. Hasta el Jumbo los tiene ahí, pero no los alimenta, no hace nada. Ah, ya, entonces no lo hace, deja crecer. Si tú lo engordas para después convertirlo en un plato que te lo sirven, es distinto. ¿Se entiende? Entonces, por eso si un restaurante tuviera un huerto así como orgánico, bueno, las cosas que crezcan en el huerto si son activos biológicos. Tú le estás dedicando tiempo, plata, regarlos, fertilizantes a que crezcan. Entonces, cuando tú haces eso, eso es un activo biológico. Entonces, lo que distingue fundamentalmente un activo biológico del resto de los activos es que haya gestión biológica. Entonces, fíjense que el ciclo va a ser este. Pensemos en una viña. Tú plantaste la parra. La parra es inmadura, por lo tanto, digamos que crece un año, dos años, hasta que te quede en el tamaño comercial viable. Después de eso la empiezo a podar, etcétera. Quizás no te sirve que mida 5 metros, pero tampoco te sirve de 20 centímetros. Entonces pasa un año y ya, madura. Ahí el activo empieza a dar uva, 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 y tú le dedicas tiempo, las vas regando, fertilizantes, todo lo que quieras. Listo. Ese activo es probable que te dé un producto agrícola, las uvas. Y las uvas entonces las voy a convertir en ¿qué cosa? Vino. Vino. Y ahí está tu producto terminado. ¿Se entiende? Ese es el proceso que va a ocurrir para que tú tengas que llegar a algo terminado, comercialmente terminado. ¿Sí? Entonces, típicamente uno piensa en acuicultura. Tú te dedicas a cultivar almejas, choritos, lo que sea, obtienes, pero tú estás dedicada. No es como que vas a la playa, metes el pie y salen unas conchitas, eso no es una gestión biológica. Ahí te lo encontraste de pura suerte. Es que tú realmente te dedicas al cultivo de eso. ¿Se entiende? Entonces lo mismo, oye, que las algas no son, no sé, algunas algas no son plantas, son protozoos y ya, chao. Eso, trascendamos de eso. Tú podrías dedicarte a cultivar cierta alga y eso perfectamente podría ser activo biológico. ¿Se entiende? Si tú te dedicas a criar los animales para la leche, para los huevos, etcétera, eso tiene sentido. Si tú tienes un huerto, si tú tienes un vivero, por ejemplo, pero tú cultivas las plantas, si tú solo las vendes, son puros inventarios. Pero si tú las plantas, las haces crecer y después las vendes, entonces mientras están creciendo, son activos biológicos. Cuando la trasplantaste al macetero, entonces son inventarios. ¿Sí? Entonces, si tú te dedicas a la floricultura, a engordar el ganado, a multiplicar esto en criadero de conejos, de aves, de ganado, de cualquier otra, o tú te dedicas a los bosques, las empresas forestales,
que en realidad en la práctica las que más tienen activos biológicos son las empresas forestales, porque ahí hay lucas grandes. ¿Cuánto creen que se demora el ciclo de vida de un bosque de pino? ¿Cuántos años? Desde que lo planto hasta que lo puedo talar. Muy poco. Por ahí va más o menos. En el hemisferio sur, en el hemisferio norte en menos tiempo, por alguna razón, 17 años. Entonces uno dice, oye, aquí tengo un activo que dura 17 años para hacer el negocio. Por eso es que el activo en el balance pesa mucho más, porque va adquiriendo todos los costos de las personas, de la maquinaria que yo ocupo, del regadío, de los fertilizantes y de todo lo que está entre medio. ¿Se entiende? Entonces, y eso generó una discusión importante en el Consejo de las Normas, porque en el fondo tú dices, mira, cuando llegue la valorización posterior lo vamos a discutir más, pero tú dices, ¿qué me importaría ver cuando yo estoy pensando en un activo biológico? ¿El precio al que lo voy a vender en el mercado o el costo que me costó, valga la redundancia, cultivarlo? El costo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, es como lo que hablamos, si no me equivoco, como la clase pasada, como que al final es lo que importa ahora, ¿no? No como lo que podría pasar después, ¿no? O sea, es cierto para los inventarios. Pero tú podrías, no sé si alguien es del sur, pero en el sur tú podrías tener una oveja y comen sola, y van a la casa del vecino y le cortan el pasto mejor que una podadora, y entonces perfectamente tú le dedicas casi cero a la oveja y la oveja crece igual. Entonces tú debes decir, ¿cuánto te costó? 5 lucas. Pero ahora pesa 30 kilos... y eventualmente la oveja podría valer 200, 300, entonces el costo está súper alejado del precio al que tú podrías venderla. Y entonces este es uno de los activos que podría contabilizarse al valor razonable, y eso hace la diferencia. Entonces uno dice, mira, ¿cuál es el valor razonable de un bosque de 5 años? No tengo idea. Oye, pero es que anda a mirar el mercado, no hay mercado. Porque nadie tala los bosques a los 5 años, tonto. Voy a talar un árbol así, voy a gastar mucha plata para no conseguir nada. Entonces, para algunos activos, realmente tú dices, ah, pero anda a mirar cuánto vale la vaca en la feria de Tattersall de Osorno. Ah, sí, eso es fácil. Anda a mirar cuánto vale un árbol de 8 años. No tengo eso, idea. En términos contables, ¿cómo se contabiliza? Finalmente, si yo tengo un bosque de 5 años, pensando que va a durar 20 años, y en 20 años vale 100, en 5 años va a valer... ¿25? ¿Eh? ¿Es proporcional? ¿Así lo contabilizo o mediante los costos? Es que podría no ser lineal, o sea, podría ser una aproximación eso, pero podríamos decir, no, pues que al principio fue mucho más complejo trasplantarlo. Entonces yo compré una palmera que tenía 3 años, ¿eh? Costó 300, después la riego y listo, no hay que hacer casi nada y la riego súper poco. Entonces podría ser que al principio están muchos costos, o al final podría ser que le entran termitas, no sé, a los 15 años, etcétera, podría ser que los costos son más al final. O sea, habría que entender primero el negocio, y quizás eso trasciende por mucho el objetivo de aprendizaje de este curso, pero quizás el que haya pasado un tercio del tiempo no implica un tercio de los costos. O que el tercio de los costos no representa nada de lo que es el precio de mercado, porque no hay un mercado. Fondo yo digo, oye, ¿cuánto vale una manzana podría? ¿Podría haber un mercado para las manzanas? ¿Podría, o no? Siempre. O sea, ¿podría alimentar algunas gallinas, por ejemplo, con manzanas? ¿Podría? Podría haber un mercado. Lo que pasa es que dicen, no, pues yo vendo naranja en Brasil. Brasil es el mayor productor de naranja. O vendo esto en Tailandia. Ah, ya. Entonces, otro mi mercado. Es cierto, yo sé que hay unos tipos que compran las manzanas podridas y se las dan a los chanchos, pero ese no es mi negocio. Yo nunca lo hago. Entonces, si yo en realidad vendo siempre en Tailandia, ahora tengo que ir a hablar en Iquique, que hay un gallo que compra esta cuestión, chao. A mí contablemente no me sirve para aportarme a mejorar el negocio. ¿Entiendes? Por eso que a veces, y justamente en activos biológicos donde se ha generado la polémica, como que la contabilidad no le aporta a la empresa con información buena, chavo pescado. No sirve, es inútil. ¿Se entiende? Entonces,
todas las actividades anteriores, mira, cambian. Eso es importante. Crecen, decrecen, se multiplican o te producen algo. Eso distingue al activo biológico del resto. La empresa está forzando ese cambio. Tú estás dándole fertilizante para que los árboles crezcan. Tú le estás dando comida y nutrientes para que te den los mejores huevos o crezca el pollo. No es como que crece del aire. ¿Se entiende? Y tú puedes medir ese cambio. Eso es súper importante. Ahí entramos como en el área chica de la contabilidad. Porque en el fondo tú podrías decir, mira, el ciclo del salmón. El ciclo del salmón es más o menos así. Tú tienes un huevito de salmón. La ova. La ova se transforma en un alevín. El alevín se transforma en un smolt. Y el smolt se transforma en un salmón. Entonces aquí es casi microscópico. Muchas veces lo hacen en un laboratorio y después van y lo siembran en una de estas jaulas que tienen en una parte especial. Ya, se transforma en un pirigüín. El pirigüín crece como el porte de una trucha y después la trucha se transforma en un salmón que tampoco es los que uno pesca en los ríos, pues no es de 20 kilos, está en un tamaño comercial óptimo, 7, 8 kilos. ¿Se entiende? Y entonces tú sigues eso, o entonces tú podrías decir perfectamente, oye, mira, estas las cultivé por 500 y pesaban un gramo. Este vale 10.000 el kilogramo y son 10 kilos. Así que ese salmón vale 100.000. Bueno, notarán que de aquí a aquí un gran cambio. Tu problema es que, ¿qué hago con la diferencia de un activo que valía 500 a uno que vale 100.000? ¿Se entiende? Y fíjense aquí que si la EVA vale 500 pesos y pesa un gramo, el kilogramo de EVA vale... ¿Cuántos gramos hay en un kilo? O sea, vale 500.000. Entonces, fíjense que uno dice, mira, el salmón cambió de valor. ¿Por qué dos razones cambió de valor? Porque creció. Ya, una es que creció. Listo, pesa más. Entonces, una parte del aumento se explica porque ahora pesa 10 kilos extra. Aquí digamos que pesaba cero. Otra razón es por qué. El proceso... No, porque fíjense, ¿qué otra cosa cambió? Si yo tuviera 10 kilogramos de EVA, valdrían 5 millones, no 100 mil. ¿Qué otra cosa cambió? Es que, pensemos en esto. La industria del salmón le ha tocado súper duro quizás los últimos 10 años, porque el virus ISA mató una parte importante de los salmones y además como metían demasiados salmones en un espacio muy reducido, todos se contagiaron. O vino la marea roja que inundaba el agua con una especie de, como de una alga que hacía que los salmones no pudieran respirar y se morían todos. Como hay menos oferta, ¿qué pasa con el precio? Sube, listo, esa es otra razón. Y entonces las empresas noruegas, particular Marine Harvest, bueno, ahora se llama Mowi, pero que es la empresa salmonera más grande del mundo, se benefició de eso porque dijo, mis salmones sí están vivos, los chinos querían más salmón igual y Chile no podía dar, y el segundo mayor productor, entonces los canadienses, los irlandeses y los noruegos pagaron o recibieron un precio mucho más. Entonces eso produce que el crecimiento en el valor del activo se esté dado por el precio y esté dado por el tamaño o el peso, digamos, del activo. ¿Se entiende? Entonces podría darse otras cosas, que en realidad tú tienes leche con más o menos materia grasa, o que la grasa esté incrustada entre medio de la fibra del animal, etc. Todo eso va a dar valor. Y en otros casos es más complejo, porque tú dices, oye, una vaca dio lugar a una cría, y tengo el novillo. ¿Cuánto vale el novillo?
¿Vale algo? Sí. ¿Cuánto te costó? Eso es el problema, porque yo costeé la vaca, ¿eh? Y sé que le he dedicado tanta hora a la vaca, le di tantos fardos de pasto, tanta agua, pero la cría no tengo idea. Ven que aquí, el que, si yo digo, oye, la silla se multiplicó, una hora cada silla vale la mitad, no sé si es cierto. Por eso que quizás el costo no es un buen método de valorización para los activos biológicos. Quizás medirlo a precio de mercado e ir revalorizándolo todo el rato es algo que tiene sentido para los activos biológicos. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, mira, si aumenta la cantidad o mejora la calidad, esto sube. O en el caso contrario, en la degradación, disminuye la cantidad o podría deteriorarse la calidad. Como lo que decíamos de las gallinas, oye, mientras más huevos me dé, menos probable es que la venda como carne. Entonces muchas veces algunos agricultores dicen, voy a sacar tanto tiempo los productos agrícolas y después voy a talar el árbol, por ejemplo. O las plantas, o voy a reforestar, etcétera. ¿Se entiende? Si tú estás en la procreación, entonces tú en realidad quieres obtener el animal que te va a dar. Pero tú tienes unos caballos súper buenos, pura sangre, y entonces tú quieres vender solo las crías, pero quieres quedarte con la pareja reproductora porque son súper buenos. ¿Se entiende? Si es para producción, entonces tú dices, yo tengo plantas de té, de látex, cafetera, de miel de palma, de naranja, de manzana, de lo que se le ocurra, bueno, yo solo quiero obtener los productos agrícolas. ¿Se entiende? Entonces tú podrías buscar las combinaciones que más le agraden a la empresa y eso va a ser la diferencia con el resto de la empresa. ¿Sí? Y por eso tú deberías diferenciar los activos, los que son consumibles de corto plazo y los que son productivos de largo plazo. ¿Sí? Los que te dan frutos, que te dan lana, que te dan leche, que te dan huevos por mucho tiempo, o los que yo los voy a engordar y los voy a faenar y listo, y son consumibles. ¿Entiendes? O yo voy a plantar tomate, el tomate crece y chao, corto el tomate. ¿Se entiende? O podría darse que sean ambos. Tú podrías decir, mira, yo voy a ocupar esta vaca para multiplicarse una parte y después la voy a engordar y la voy a faenar. Y entonces quizás tengo un mix. Por un lado son consumibles y por otro lado tengo que son productivos, te dan leche. ¿Se entiende? O tú podrías ocupar la vaca para que te dé novillo y además que te dé la leche. Podría producirte más de algo. ¿Se entiende? Entonces, y con esto vamos a terminar la clase hoy día. Al principio, tú vas a medirlo con todos los costos necesarios para dejarlo el activo listo. Entonces, si ahí decían, mira, yo compré la semilla o compré el animal, después tuve que llamar al veterinario, le di ciertas vacunas, este campo se riega con unas plantas que se deprecian, tengo software para controlar la temperatura, el regadío, etcétera. Todo eso tiene un costo. Ese costo es parte del valor del activo biológico. Si eventualmente tú tienes que pagar intereses por financiar hasta que la parra te quede de 2 metros, bueno, eso es parte del valor inicial del activo biológico. ¿Sí? Después de esto, entonces podría ser o el costo o el fair value o valor de mercado, que vamos a discutir qué significa la próxima clase, que es lo que decíamos. Entonces tú dices, mira, si hay un mercado activo para este activo, valga la redundancia, en el fondo yo veo una feria todos los sábados y sé cuánto valen las cebollas, o yo sé cuánto valen los vacas, los toros, de tal edad, etcétera, entonces lo valorizo al fair value, ¿sí? O algo muy parecido al fair value. Si tú dices, no hay un mercado para esto, porque yo tengo una plantación forestal que nadie tiene una cosa igual, son de araucaria y está prohibido talarla, entonces el costo. ¿Se entiende? Entonces tú eres decir, oye, nadie vende árboles de naranja o nadie vende salsamora. Listo, no hay un mercado activo, entonces para ti quizá hay un costo y te va a dar moras por 10 años, te va a dar 10 toneladas, lo que sea, y lo voy a depreciar durante ese tiempo. ¿Entiendes? Y ese producto que extraiga del activo va a pasar a ser el inventario que es el producto agrícola. ¿Sí? ¿Dudas? Cuando sale el tratamiento contable, ¿a qué se refiere con que se valoriza al costo depreciado?
como que se va a depreciar con el tiempo. En el fondo yo compré la vaca por 500.000, me va a dar 100.000 litros de leche. Entonces por cada litro se va a depreciar 5 pesos. Entonces después va a haber 4.80, 4.50, 4.20 hasta cero. ¿Entiendes? ¿Dudas en la casa? ¿Todo claro? Listo. Ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse. Chao, chao. Lo otro, ¿podría subir este papel? Lo subí, lo posté antes de venir para acá. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Gracias.